Bueno, vamos a hacer este sistema por Gauss. Entonces, lo ponemos en forma de matriz. Y ahora operamos F2 con F1. A ver lo que queda. Sería restando este menos este. Pongo 1, 2, 2, 7. Menos 1, 1, menos 1, 0. Y lo sumo, me queda 0, 3, 1, 7. Y te he puesto aquí 0, 1, 1, 7. Porque no has cambiado el signo a la de abajo, la has puesto igual. Para mí restar, la has puesto 1, menos 1, 1, 0. Y al restarlo, yo lo que hago es cambiarle el signo. Pongo esta y le pongo esta cambiando el signo. Porque tendría que sumar. Y la puse igual. No, que va. La primera es F2. Espérate. Ah, sí, la has cambiado el signo. No. La has cambiado el signo, pero solo a uno. La has cambiado el signo, pero a la primera, ¿sabes? Al primer número. Este es F2 y este es F1. Menos 2 por F1. He multiplicado esta por menos 2. Si le cambio el signo todo, menos 2 por 1, menos 2 por 1, menos 2 por 1, menos 2 y menos 2 por 4, menos 8. Y no lo he hecho. No, lo has puesto igual. Si pone F2 menos F1, aquí pones F2 y aquí pone menos F1. Y menos F1 es cambiarle el signo a F1. ¿Vale? Luego hay que operar F3 con F1. La voy a restar. F3 menos F1. Entonces pongo F3, 1, menos 1, 5, menos F1, menos 1, 1, menos 1, 0. Y lo sumo, 0, 0, menos 2, 5. Ya la estamos liando. Sí, está bien. Y ahora ya me queda una cosa así. Pero es que este ya está eso. Te ayuda porque te sale del tirón. La primera línea se queda igual. La primera fila. La segunda se queda así. Y la tercera se queda así. Y ya de ahí despeja. Venga, el otro.